sacó de Electro. Dijiste que no era nada serio cuando vine. Que estabas seguro. Busca otro taller donde no pregunten qué hace un nómada a este lado de la frontera. No tengo todo el día, ¿vale? Muy bien. Aparta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes idea de lo que haces? Voy a saltarme el acople con un puente improvisado. El compresor no dejará de funcionar. Podría griparse. ¿Te he pedido tu opinión? Vale, vamos a ver qué pasa. Estaba diciendo. No. No está nada mal. La cuestión es cuánto te durará. Me llevará a Night City. Ya se me ocurrirá algo allí. Vale. Busco a alguien. Jackie Wells. Quizá lo hayas... ¿Qué? ¿Se podía o no? Para un rato sí, pero es una chapuza. Para eso, haberle echado un gapo y usado cinta de embalar. Ha funcionado, que es lo que importa. La antena tiene mala pinta. No creo que furrule. No vas a escuchar mucho. No me digas. Mike! No sabía que tenías un cliente. Llegó hace unas horas. Yo pensaba que se habría puesto en contacto contigo. No te preocupes, Mike. Ya lo vamos a arreglar. ¿No sabías que tenías que dejarte caer por la oficina del sheriff cuando visitas su pueblo? ¿Para contarle lo que te ha traído aquí o tomarte un café? No te preocupes, no me quedaré mucho. Yo diría que no has respondido a mi pregunta. Me llamo Andrew Jones. Habrás oído hablar de mí. No sabría decirte. Serví en operaciones especiales en la última guerra. Los Shogun plateados. ¿Te suenan? La verdad es que no. No eres muy parlanchín, ¿eh? ¿Es un vehículo nómada? Me lo imaginaba. Lo arreglaré y me iré. No tengo motivos para quedarme. No, puedes estar seguro de ello. Nada me encabrona más que un puto vagabundo. ¿Dónde acampa tu clan? ¿Eres uno de esos que se cree todo lo que os cuentan? ¿Que los nómadas son el mayor mal del mundo? No. Soy un hombre que respeta el orden. Las corpos trajeron el orden y yo trato de mantenerlo. Las corpos te pagan y te tienen atado en corto como a un perro. Cuidado, no vaya a sacar los colmillos. Te lo volveré a preguntar. ¿Dónde está tu clan? No hay clan, no hay campamento. He venido solo. No me lo trago. Los nómadas siempre vais en manada. Mi familia se fue a la mierda. Por eso voy a Night City. Eso te hace un proscrito entre proscritos. Estoy deseando que te pongas en marcha cuanto antes. He visto una torre de comunicaciones de camino. Se me ha roto la antena y necesito llamar por radio. Lo que necesitas es largarte cagando leches con el pico cerrado. Y no quiero volver a verte deambulando por estas tierras.
¿Entendido? Lo he dejado claro. No quiero problemas. Pues deja de buscarlos y tira millas. Rápido. Hola. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Por fin te escucho! Willy McCoy, me alegro de oír tu voz. V, ojalá pudiera decir lo mismo. Necesito tu ayuda. Una última vez. ¿Otra última vez, dirás? Tengo que encontrar al cliente que tiene mi carga, pero no sé dónde está. Estabas en el sitio justo en el momento adecuado, ¿no? El coche cascó. Es un milagro que haya llegado aquí. Puede que el cliente dejara un mensaje. ¿Puedes comprobarlo? Vale. Pero es la última, de verdad. ¿Nombre del cliente? Jackie Wells. Pues sí que ha dejado un mensaje. Te espera en una granja. Te paso la geolocalización. Gracias, Willy. Te debo una. Así es. Intenta que no te maten. Y no vuelvas a llamar.
Ya me preocupaba tener que volverme un agricultor. Espero que estés aquí por mí. ¿Eres Wells? Jackie, por favor. Yo soy V. Creo que tienes una merca para mover. ¿De dónde vengo? Compartes un poco de tu alma antes de hacer negocios. Es como una costumbre. O solo buenos modales, tú sabes. Vale, ¿empezamos por ti? Soy nativo de Night City, de Haywood hasta el tuétano. Nunca he estado en Night City, eso no me dice nada. Entonces, imagina un lugar en donde todos son tus brothers o tus carnalas o al menos un primo lejano. Creo que lo entiendo. No tienen por qué caerte bien, pero son tu familia. Así es, Haywood. Y todos están armados. ¿Y tú? Podría decirse que vengo de mi propio Haywood. Nos vamos a llevar bien, entonces. La merca. ¿Qué hay dentro? Mientras menos sepas, mejor dormirás. No tengo ni puta idea. Y eso es bueno. ¿No sabes lo que pasas de contrabando? Esto es mercancía cuerpo robada. ¿Robada? ¡Ah! Un pendejo la perdió, otro la encontró, la pasó y... pues aquí está. Ya sabes, el efecto mariposa o lo que sea. ¿Y no hay nadie que eche en falta esta caja? No importa que la busquen. El problema es que la encuentren antes de que cruce la frontera, ¿no? Pues al coche. A huevo. Creí que no ibas a venir. Me entretuvieron. Y no eres lo que se dice, fácil de encontrar. Para no llamar la atención, ¿sabes? El sheriff parecía un enojón desgraciado. Ya te digo. Está pesado. ¿Entonces qué? ¿Nos vamos? ¿Tienes su manifiesto de carga? ¡Clarín! ¿El Fixer no te dio los detalles? Lo hizo. Solo quería asegurarme. Escucha, amigo. Los dos somos profesionales, ¿qué no? ¿Estás seguro de que contrabandeaste antes? ¿Por qué? ¿Estás nervioso? ¿Yo? Por favor. Mejor un poquito. Hey, ahí está el cruce de la frontera. ¿Y ahora qué? Nada. Nos escanean y comprueban los papeles. Órale. Deja que hable yo. Sentimiento. El manifiesto. Nos lo van a pedir. Ten esto. A ver. Oh, marcada como PED. Perfecto. ¿Qué significa? Perdida en destino. Vamos, que la merca tenía que perderse en cuanto cruzara la frontera.
¡Órale! Así que saben que estamos contrabandeando. Van a descubrirlo. El propietario del vehículo de la zona de inspección debe presentarse para responder a unas preguntas. ¡Chingada madre! ¿Y ahora qué? Si queremos que la gente de aduanas haga la vista gorda con nuestra docu, hay que darle un incentivo. ¿Tienes el credit chip con el soborno? ¡Oh! Sí, sí. Lo olvidé. Claro. Te olvidaste. Lo mantendré encendido. Por si se arma. De acuerdo. Siéntese. Documentación. ¿Esto es rutinario? Puede ser, ya veremos. ¿Qué transporta? Ahí lo pone. ¿Todo? Hay un anexo adicional al manifiesto. Ah, sí, refresqueme la memoria. ¿Para qué clan trabaja? Para ningún clan. Estoy por mi cuenta. Valiente, pero no muy listo. Sabe, cada vez que veo a uno de los suyos, bueno, doy gracias por no estar a ese lado de la mesa. El sentimiento es mutuo. Puede irse. Su socio lo está esperando en el coche. No olvide sus efectos personales. Cuidado con ese juguete. Y bienvenido a Night City. Esos mierdecillas se creen que Night City es una especie de paraíso. ¿Qué le vamos a hacer? Son jóvenes e ingenuos. Un eufemismo de ignorantes. ¿Qué pasó ahí dentro? Ahora te lo cuento. Hay que irse de aquí. Sí, órale. ¿Me vas a decir qué chingados pasó? El de aduana se puso gilipollas. ¿Y eso no es normal? No hasta ese punto. ¿Qué, hueles problemas? Tú conduce, Jackie. Alguien viene. Esto no se ve nadita bien. Detenga el vehículo inmediatamente. ¡Vámonos de aquí! ¡No! Transporta contrabando de propiedad corporativa. Repito, detenga el coche. ¡Joder!
su madre! ¡Pinches hijos de su puta madre! ¡Casi nos chingan! ¿A eso le llamas contrabandear? ¡Chingao! Se suponía que sería sencillo. ¡Sin problemas! Relájate, coño. Estas cosas pasan a veces. ¿Estas cosas? ¿Qué clase de pinches cosas? El tío de aduanas le ha dado el soplo a la corpo de que tenemos su merca. ¿Qué onda con estos fronterizos que nos joden como quieren? ¿Y sin consecuencias? Corrió un riesgo. Supuso que no teníamos a un clan respaldándonos y tenía razón. Pendejamente ridículo. ¿Y ahora qué? Hemos cruzado la frontera. Ahora me pagas. Y cada uno por su lado. No te voy a mentir. Ando sin lana. No te puedo pagar ahora. Tendré algo para ti cuando cobre esta mierda corpo que llevamos. ¿Y te crees que me voy a quedar de brazos cruzados? De hecho, no te iba a pagar nada. Te iba a chingar y a desaparecer en cuanto cruzáramos, pero... eres a toda madre. Aprecio tu sinceridad. Gracias. Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora echemos un vistazo. Ábrelo. Hostia puta. En la caja pone Arasaka. Estamos robando unos peces muy gordos. Entonces haremos mucha lana. ¡Ah, no mames! ¡Una iguana real! Creo que es una iguana antillana. ¿Iguana anti... qué? Sí, vi algo en la tele sobre ellas. Se extinguieron hace como 30 años. Son de las Antillas Menores. Vienes de lejos, amiguita. ¿Sacarás mucha pasta por ella? Claro, una cantidad que nos hará feliz. ¿Nos? Sí, compa. Vamos, mitad y mitad. Cualquier fixer decente encontrará un pendejo con lana interesado en esta joya. Aunque es una pena. Siempre quise una mascota. El nombre Manny le quedaría de pelos. Por cierto, ¿tienes planes de lo que harás en Night City? ¿Por qué lo preguntas? Porque creo que tienes mucho tiempo de sobra y... nada por hacer. Y Night City no es una ciudad donde te las puedes arreglar sin amigos. Tú no te preocupes, te ayudaré a encontrar cantón. Tienes que vivir en alguna parte. Es importante poder contar con alguien, ya sabes, como la familia. Igual encuentras una en Night City. Gracias, te lo agradezco. Ándale, no es nada... tenemos química tú y yo. Sería una pinche lástima desperdiciarla. Socio, oye. No, pequeña ternurita. Muy bien, socio. Pirémonos con esta lagartija. ¡Muy buenas, Night City!
os habla Stanley. Menudo día nos espera en la ciudad de los sueños. Adoro esta ciudad, tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato al nacer y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo. Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes, pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá a un año. ¡Y eso sí es un buen año! ¿Y para qué viene esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros, como Morgan Blackhand o Weyland Boa Boa. A mayor riesgo, mayor gloria, chicos. O eso dicen. Pero no puedes jugar en primera división mucho tiempo. Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas. Eso si no te llevas un balazo antes. ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? En el cementerio. No importa de dónde vengáis, ni lo bajo que empecéis. Lo que importa es el camino que toméis. En Night City. La ciudad de los sueños. La chica que buscamos está en algún lugar de este edificio. Seguro está hasta la madre de los pendejos que la secuestraron. Mantén los ojos abiertos, ¿me oyes? Por cierto, tengo algo para ti. Un lector de entrenamiento de Militech, por si necesitas refrescar un poco tus habilidades. ¿Tienes ganas de practicar tiro en RV? Claro, ¿por qué no? Empecemos con el entrenamiento básico de combate. Esta sesión será grabada para su evaluación. Este curso está diseñado para reforzar habilidades básicas de combate y mejorar los reflejos. Las habilidades que aprendas aquí te ayudarán a sobrevivir, incluso a destacar en el campo de batalla. Te enseñaré a ser eficiente con armas de fuego, a aprovechar las tácticas de sigilo y a hackear las redes enemigas. Porque en Militech... Colega, en Militech encriptan como el culo. Pero ya te digo que lo de adiestrar pistolos lo clavan. Ahora... ¡Gusano a la estación 1! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Listo para petarlo en este...? Vamos a darle caña a un programa de entrenamiento con objetivos. Para calentar. Sí, no pensaba que fueras a sudar mucho. ¿Qué te parece si subimos el nivel? No está mal, pero es más realista si los objetivos también tienen pipas. ¡No te quedes ahí quieto, a cubierto! Te han dado. Usa un reanimador para apañarte. Cuando quieras, ve a la zona de entrenamiento. ¡Ah, oh, mira! Esta vez se ha traído a unos trucos. V, ya sabes que hay que hacer. Oh.
De puta madre, V. Quédate en la plataforma y seguimos. Lo siguiente en el menú es hackear. Verás que he ajustado un poco el material del curso. En este módulo de entrenamiento, aprenderás a usar herramientas de... Haz magia de hackeo en la pantalla para distraer al guardia. Casi, casi. Otra vez, desde el principio.
Basura corpo. Estilo sobre sustancia. Bien, ahora acaba con él en silencio. Vale, todo tuyo. Acaba con él. Nunca es buena idea dejar pruebas de tu trabajo. Sobre todo, pruebas muertas. Agarra el fiambre y escóndelo donde sea. Thank you.